firmaron con la PYC en una subasta en Oklahoma. Aterrizó en la cuadra RH. Llegó a México para ser campeona. No más salí, lo ganó 14. No hayan donde poner sus coronas. Conocida por todo el país, se dio a respetar la Maybelina. En las manos de René Moreno, la mora empezó a quemar las pistas. Poderosa en su primer encuentro, se le vio allá en Villa Margarita. El hipódromo la recibió sin saber que iba a hacerles historia. Su primer clásico en las 300 dominaba con cuerpos de sobra. Desde que les abrieron las puertas, la carrera la tenía en la bolsa. La mora quebró un récord de pista que acababa de poner el 20. Metió un 16.81. Israel Domínguez fue el jinete. Don Toribio con la Maybelina, con cualquiera se topan de frente. Traía racha dura de cortar y a los relojes bien confundidos. Una reina de velocidad, ganó 5 clásicos seguidos. Nunca le han importado las yardas porque les mete un solo ritmo. La mejor dosañera del año cuando jugó en 2019. Y de las crías del PYC nadie pudo alcanzar sus niveles. Llegó invicta a Satebo, Chihuahua, con 14 victorias en serie. Fue a pelearse el derby hasta el norte, nada fácil para aclimatarse. Solo atrás del Duende y el Seven, ese es el venado. Llegó a 33 por delante, aunque se salió de sus terrenos, defendió bien la cuadra RH. Ya se encuentra de nuevo en su casa, agarrando el ritmo que traía. Don Toribio y su hijo Alfredo siguen firmes con la Maybelina, bajo el cuidado de Daniel y Herminio. Sus pantalones no hayan donde poner sus coronas. Conocida por todo el país, se dio a respetar la Maybelina. En las manos de René Moreno, la mora empezó a quemar las pistas. Poderosa en su primer encuentro, se le vio allá en Villa Margarita. El hipódromo la recibió sin saber que iba a hacerles historia. Su primer clásico en las 300 dominaba con cuerpos de sobra. Desde que les abrieron las puertas, la carrera la tenía en la bolsa. La mora quebró un récord de pista que acababa de poner el 20. Metió un 16.81. Israel Domínguez fue el jinete. Don Toribio con la Maybelina, con cualquiera se topan de frente. Traía racha dura de cortar y a los relojes bien confundidos. Una reina de velocidad, ganó 5 clásicos seguidos. Nunca le han importado las yardas porque les metió un solo
y de las crías del PYC. Nadie pudo alcanzar sus niveles de invictas a Tebo Chihuahua con 14 victorias en serie. Fue a pelearse el desde hasta el norte, nada fácil para aclimatarse. Solo alcanza el duende y el cebe, se llevó a 33 por delante. Aunque se salió de sus terrenos, defendió bien la cuadra RH. Ya se encuentra de nuevo en su casa, agarrando el ritmo que traía.